caliente. Bueno, para mí es un honor presentar a la doctora Claudia Gómez, profesora del Servicio de Neurocirugía, especialista en cirugía de base de cráneo. Nos va a hablar hoy de técnicas de reconstrucción en cirugía de base de cráneo. Adelante, Claudita. Bueno, buenos días para todos. Les voy a compartir entonces una charla sobre técnicas de reconstrucción en cirugía de base de cráneo. Vamos a hablar como el espectro de patologías o digamos de técnicas de reconstrucción que fluctúan desde lo más sencillo y en los que el tamaño va aumentando progresivamente hasta hacerse más grande y donde se van requiriendo entonces, digamos, técnicas más complejas. No me pasa. Listo. Para comenzar, voy a presentar un caso de una paciente de 50 años, la cual había tenido un antecedente craneofaringioma desde los 50, desde los 9 años y tuvo múltiples cirugías, entre ellas transcraneales y transesfenoidales. La última de ella, pues, había sido en enero del 2018. Ella ingresó a una de las instituciones de esta ciudad por tener una exposición del catéter de Ohmaya en meses previos. Se llevó a retiro del catéter
Y al parecer el catéter pues estaba, digamos, tenía el extremo distal implantado en la base del tumor, como vamos a ver ahora, porque realmente pues tenía también una recurrencia al cranofaringioma. Y al parecer al retirar el catéter pues se hizo una fístula porque justo dejó, digamos, un espacio por el que empezó a drenar líquido cefalorraquídeo. Tuvo una hospitalización entonces prolongada porque primero pues se retiró el catéter de Omalla y empezaron a aparecer los problemas, especialmente primero por la aparición de fístula, pero posteriormente evidenciamos que empezó a tener salida de fragmentos tumorales a través de la nariz. Resumiendo pues esto, porque la hospitalización fue una hospitalización larga. Durante esa hospitalización tuvo tres episodios de fístula con una reconstrucción, pues que fue muy difícil y hubo que llevarla durante tres ocasiones a cirugía. La primera de ellas para resecar el tumor, se hizo una buena reconstrucción. En la segunda de ellas, entonces, la paciente se retiró ella misma la sonda Foley y entonces se destruyó pues toda la reconstrucción que se había hecho, entonces hubo que volverla a llevar a cirugía y luego se hizo pues como digamos, un complemento de la primera vía endoscópica por una vía transcraneal, como les voy a mostrar al final. Básicamente entonces estas es las imágenes iniciales con las que llegó la paciente a la clínica. La paciente al parecer había tenido en alguna de sus intervenciones un accidente vascular. Aquí se observa entonces un clip de aneurisma que también pues era muy importante tener en cuenta a la hora de hacer el procedimiento. Aquí hay entonces un tac de senos paranasales en el que observamos el gran defecto que cubría la fosa media. Como vamos a ver, estos defectos son técnicamente más difíciles de cubrir, así uno no lo crea, que los de la fosa anterior. Y había una extensión a través del plano y el limbo esfenoidal, como vemos acá, entonces alcanzando, digamos, parte de la fosa anterior. Esta era entonces la recurrencia tumoral con la que venía la paciente. Acá se observa la imagen. Entonces, para comenzar, como les dije, tenemos un espectro amplio de defectos en la base del cráneo y vamos a hacer un recorrido por esos espectros y cómo podemos ir haciendo el reparo en la medida, pues como que va cambiando el tamaño de esos defectos. Entonces, lo primero son reparos no vascularizados de defectos durales pequeños. Luego, entonces, digamos, cuando el tamaño es un poco mayor, entonces ya tenemos que hacer un reparo no vascularizado de defectos durales más grandes, pero aún así puede hacerse el reparo no vascularizado. Después de ello, entonces, tenemos la opción de usar un flap nasoseptal, usar un flap de cornete medio, un flap de corneta inferior, fascia parietotemporal, fascia de pericráneo y uso de músculo temporal, en los que estos tres últimos, generalmente, a pesar de que se usan, se pueden usar en procedimientos endoscópicos, sobre todo pues este parietotemporal, ya son más usados en defectos muy grandes y craneotomías grandes de cirugía de cabeza y cuello. Antes de comenzar esto, y no lo quise pues poner acá porque de todos modos no es el objetivo principal de la charla, pero hay que tener también en cuenta que estas fluctuaciones son fluctuaciones también, digamos, en el espectro que aparecen en la medida de los defectos de base de cráneo que vamos produciendo en los reparos quirúrgicos, en el que, por ejemplo, una fístula grado cero en un abordaje transesfenoidal no requiere ningún tipo de reconstrucción, ¿sí? Los libros dicen que si no se evidencia, digamos, es un adenoma pequeño, menos de 2 centímetros, y no se evidencia ningún tipo, digamos, de fístula en el transoperatorio, es suficiente con ponerle simplemente un fragmento de gel foam o Surgicel en el lecho quirúrgico y no son necesarias reconstrucciones adicionales. En este caso, pues es el de el paciente en el que en el transoperatorio no se evidencia fístula y es un adenoma pequeño, ¿sí? Y obviamente ya si van cambiando, van apareciendo entonces la necesidad de hacer reconstrucciones adicionales en la medida en que el defecto quirúrgico va a ser más grande. Bueno, en cuanto a los reparos no vascularizados de defectos durales pequeños, digamos, este segmento se refiere principalmente a las fístulas de aparición espontánea, ¿sí? Y aquí están incluidos, por ejemplo, los encefaloceles o los defectos de la fusión de la línea media. Estas patologías no son tan fáciles de diagnosticar porque
los pacientes o debutan con una meningitis, sí, que digamos ahí, digamos el paciente llevaba mucho tiempo con la fístula y finalmente con el proceso infeccioso fue que se hizo un diagnóstico, pero el paciente ya llevaba mucho tiempo con su defecto dural. O son pacientes, por ejemplo, en el caso de los niños, que es muy frecuente que tengan rinorreas a repetición, simplemente se confunden con cuadros, pues, inflamatorios nasales locales. El uso de beta-2 transferrina es una herramienta muy útil que a veces no usamos tanto, pero es muy útil porque solamente se necesitan 0.4 centímetros de líquido cefalorraquídeo para que ésta sea entonces detectada en la muestra que se envía. Hay cuatro categorías entonces de este tipo de fístulas de líquido cefalorraquídeo espontánea, la penetrante, pues que es por trauma. Las que son asociadas pues a, también a trauma por el trauma encerrado y las producidas quirúrgicamente. Es muy importante tener en cuenta entonces que el llevar al paciente a una cirugía está contraindicado si el paciente tiene un proceso infeccioso y esto está principalmente fundamentado en el hecho de que la mucosa no va a tener una buena vascularización y no va a tener un buen proceso de cicatrización porque el proceso infeccioso se lo va a impedir. Entonces, a pesar de que es una contraindicación, digamos, relativa, es de tener muy en cuenta porque eso va a aumentar las probabilidades de que el paciente haga una fístula posteriormente. Y el uso del tren lumbar está debatido. El tren lumbar realmente no es necesario en defectos pequeños. Me refiero pues a este contexto en el que estamos hablando, ¿sí? Solamente está indicado y sí nos puede dar algún aporte adicional en los pacientes que están asociados a fístulas generadas, digamos, por hipertensión intracraneana o hipertensión intracraneana benigna, pues que es lo que más comúnmente podemos ver asociados a estas fístulas. En ese caso de defectos durales pequeños asociados a hipertensión intracraneana, sí nos es de alguna utilidad ponerle un tren a un paciente, porque, bueno, que valga también como la cuñita. Un paciente que tenga una fístula con un neumoencéfalo no se le puede poner por ningún motivo un tren lumbar porque eso tiene riesgo de que aumente el neumoencéfalo y pues puede llevar un desenlace mortal en el paciente. Bueno, en cuanto a la valoración prequirúrgica, esto solo lo voy a hablar pues digamos como en este primer punto inicial porque aplica para todos. Entonces es muy importante que el otorrino en su consultorio con un endoscopio haga la evaluación de las fosas nasales porque en la mayoría de los casos de encefalocele, el otorrino puede evidenciar la presencia del encefalocele, si es de un tamaño que se lo permita, a través del endoscopio en el consultorio y eso pues va a orientar, digamos, a la patología que tiene el paciente. Esto ya todos lo conocemos, es muy importante el uso de un TAC, especialmente un TAC de cortes finos de la base de cráneo con cortes de 1 milímetro con reconstrucción coronal, axial y sagital. La resonancia pues es de mucha utilidad, sobre todo para evaluar la presencia del tejido cerebral en los casos de encefalocele. Y les quise poner esta fotico acá porque es algo que uno a veces no toma muy en cuenta y esto puede llevar también a accidentes graves en cirugía y es que los pacientes que tienen un encefalocele o un defecto, digamos, que ha estado presente durante varios años, puede tener, digamos, una herniación de alguna arteria o de algún vaso a través del defecto, o simplemente puede estar, así no es herniado, puede estar en estrecha relación con la zona del defecto, y esto hace que durante la disección haya un riesgo alto de accidentes vasculares. Y les quiero resaltar, pues, lo que les pongo aquí encerrados en cuadros son ideas que quiero que les queden como muy claros de esta charla, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es tener en cuenta que el material no vascularizado de elección para el cierre de defectos son los materiales autólogos, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales autólogos en resumidas cuentas? Grasa y fascia lata. Eso es lo que mejor cicatriza a un paciente. O sea, mejor que los injertos durales, mejor que cualquier otra opción que tengamos, porque el material autólogo es el que más, por decirlo así, produce, el que produce un sellado más efectivo. Y listo. Esto entonces en cuanto a los defectos pequeños. Entonces, también es muy útil tener en cuenta la utilidad de la fluoroseína, ¿sí?
La fluoxetina entonces, eso se aplica intratecal, al paciente se le puede aplicar difenhidramina antes del procedimiento, pues para evitar el riesgo de convulsiones, y la utilidad principal es que, pues vemos acá una foto en el intraoperatorio y en el posoperatorio, pues nos ayuda, digamos, como a estar un poco más tranquilos. Entonces tenemos que efectos pequeños y de baja presión, me refiero a efectos aproximadamente de 1 centímetro. Básicamente está indicado cerrarlos con grasa, que es lo más importante, ¿sí? Duracil o cualquier sellante de fibrina, Fluocil si lo tenemos, si no lo tenemos, pues tampoco hay ningún problema, y un pedacito de Telfa o de Yelfone si es del caso, ¿sí? Entonces estos defectos pequeños, aproximadamente de 1 centímetro, no necesitan reconstrucciones avanzadas, digamos, con un flap nasoceptal, y sobre todo no es necesario el uso de injertos vascularizados. Cuando tenemos pequeños, digamos un poco mayores, que son defectos de 2 a 2,5 centímetros, allí está indicado el uso de gasket. Ya les voy a mostrar en la técnica, en la diapositiva siguiente, qué es la técnica de gasket. Y en esto básicamente se usa Facialata, Medpor, pues que ya les voy a mostrar también, Duracil, pues Overiplast, cualquier injerto de fibrina y Fluocil, ¿sí? Entonces vemos también que es una reconstrucción, digamos que no es tan exigente en los materiales o en la técnica quirúrgica que se necesita, porque pues estos, digamos, son los defectos, digamos, más sencillos del espectro. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la técnica de gasket? Tenemos acá un defecto dural pequeño, ¿sí? Digamos de 2, 2,5 centímetros. Lo más importante en estos pacientes y lo que más nos sirve en fosa anterior, porque todos estos defectos que les estoy hablando generalmente se producen es en la fosa anterior, es la fascia lata, ¿sí? Entonces tenemos acá el defecto, se pone una capa de fascia lata. Y luego se pone, digamos, el injerto o el gasket. ¿Qué es ese que puede ser usado como injerto? O hueso del tabique nasal, cuando uno hace la septectomía posterior. O hueso del rostrum esfenoidal, pues que a veces, digamos, es un poquito más grueso y más difícil de manipular. O un injerto de Medpor, ¿sí? Ya les voy a mostrar en la próxima diapositiva qué es esto del injerto de Medpor. Entonces, tenemos aquí un esquemita pues coronal muy bonito y muy claro que muestra entonces cómo se pone el tejido adiposo para llenar el espacio muerto, cómo se introduce posteriormente la fascia lata, perdón, la primera capita de fascia lata, y luego, digamos, se le pone entonces la prótesis o el injerto de hueso o de Medpor, que lo que va a hacer entonces básicamente es presionar este borde que está acá redundante, como si esto fuera una especie de puertecita, y la puertica entonces, digamos, va a tratar uno y va a tratar de cortarlo y moldearlo para que caiga, digamos, al tamaño del defecto y quede como, digamos, una especie de puerta que está ajustando ahí lo más hermético posible ese defecto. Es muy importante que aquí, en la fascia lata, quede un exceso de 30% calculado, pues digamos, visualmente adicional al tamaño original del defecto. Entonces, ¿qué es esto del implante, los implantes de Medpor? Los implantes de Medpor son unos implantes de polietileno. En Estados Unidos, pues, lo usan con muchísima frecuencia. Ellos vienen, estos implantes, estos son los que ellos usan principalmente para abordajes perionales, por ejemplo, y digamos tienen molduras diferentes según el tipo de craneotomía que se le hacen al paciente. Pero estos son los que me interesan mostrar en esta charla. Este es el implante de Medpor que uno puede usar en las reconstrucciones de la silla turca, por ejemplo, o de los procedimientos endoscópicos. Y este implante entonces tiene aquí una especie de apéndice en la mitad que hace pues muy fácil manipularlo en cirugía porque entonces uno lo agarra de aquí de alguno de estos apéndices y con eso lo posiciona muy fácil. Y obviamente ese tamaño uno lo corta dependiendo del tamaño en el que uno visualmente calcule que es el defecto.
Esta es entonces una foto muy bonita donde vemos cómo la fascia lata queda, digamos, adentro en el espacio intradural y, digamos, se ajusta y se presiona tratando de que quede a la medida del implante de Med porque se puso. Y miren la cicatrización tan bonita entonces que da la fascia lata. Esta es una foto tomada de un libro, pero muestra un proceso de cicatrización muy bonito transcurridos varios meses después del procedimiento quirúrgico. Entonces, esto es muy importante y, como les digo, va a aplicar para todo de aquí en adelante. Y son los cuidados, por ejemplo, que es. No, esto se los voy Y son los cuidados que hay que darle a un paciente después de que uno le da una de alta de un procedimiento de reconstrucción o de un procedimiento endoscópico. Estos son digamos, sugerencias que, a manera personal, yo siempre digo, pues no son tomadas de mi inspiración, pues, o de mi iniciativa propia, sino que es lo que dicen los libros y básicamente es lo que uno ya tiene que tener en mente para decirle siempre a los pacientes. Entonces, el desbridamiento endoscópico es muy importante, ¿sí? ¿Quién hace eso? El otorrino. Entonces, por eso es tan importante considerar siempre el trabajo en equipo, porque no es lo mismo un procedimiento endoscópico realizado con el apoyo de otorrino, porque yo o hacerlo sin ellos, porque ellos nos van a dar también un apoyo muy importante en el transoperatorio. Los pacientes idealmente van a ir al consultorio de ellos cada 1 o cada 2 semanas, y eso se va espaciando, y ellos en el consultorio les hacen debridamiento de las costras bajo visión endoscópica, y eso mejora muchísimo el proceso de cicatrización y disminuye las probabilidades de infecciones en estos pacientes con procedimientos endoscópicos. Los lavados con spray nasal. Los lavados con spray nasal, hay unos lavados de suero de sal marina. Aquí en Colombia se consiguen como Merimar o Nasolub, y esos son unos sueros que son para hacerse lavados nasales y tienen agua de sal marina, y algunos de ellos tienen también antibiótico. Entonces, eso también va a facilitar que el paciente en la casa tenga, digamos, las costras húmedas y sea mucho más fácil retirarlas. No actividad física por 3 meses, o sea, no actividades que impliquen maniobra de Valsalva. No sonarse la nariz por 1 mes. Yo generalmente les digo que 3 meses. No estornudar, o si es inevitable el estornudo, hacerlo con la boca abierta. Usar laxante los primeros 7 días de la cirugía. Es muy importante que el paciente tenga ablandadores de heces fecales. Considerar el tren lumbar, como les dije, solamente aplica para casos de alta presión. El TAC en las primeras 24 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque, a pesar que no es frecuente, sí puede pasar que un paciente haga un neumoencéfalo en el posoperatorio, esto empiece a ser como una especie de efecto de válvula, y eso es una indicación para volver a llevar al paciente a cirugía si es un neumoencéfalo importante, y sobre todo si está aumentando de tamaño. Sentarse al día siguiente, y en caso de taponamiento, retirarlos al segundo día de la cirugía. Y unos tips, pues, para tener en cuenta: evaluación adecuada antes de la cirugía. ¿Eso qué incluye? O sea, determinar bien la etiología, la clínica, las imágenes antes de la cirugía. Es muy importante no llegar a improvisar al acto quirúrgico. Antes de la cirugía es fundamental tener claro qué tipo de material de reconstrucción se va a usar y tener un plan B y un plan C en caso de que ese tipo de materiales no se vaya a poder usar, o el flap que se sacó en el caso de los que se va a sacar un flap no vaya a ser posible. Usar fluoroseína intratecal y de trabajo en equipo con el otorrino y el neurocirujano. Hacer las revisiones endoscópicas frecuentes en el posoperatorio, y el uso de instrumentos largos es muy útil, pues, también para la cirugía. Y la infección lleva a la falla. Eso es una premisa, pues, que tenemos que tener en cuenta. Ya de aquí en adelante, sí, digamos, voy a ser un poquito más concreta, porque esto era, pues, como lo que aplicaba para todos en cuanto a cuidados y varias, pues, ideas importantes que aplican para todos de aquí en adelante. El reparo no vascularizado de defectos durales. Entonces, estos son casos en que los defectos durales son, digamos, mucho más amplios, pero no es necesario usar, no es necesario que el injerto sea vascularizado. ¿Esto a qué aplica principalmente?
Defectos durales en procedimientos oncológicos, procedimientos, por ejemplo, con patología oncológica sino nasal, como esteioneuroblastomas, por ejemplo, en los que esto se limita casi siempre a la fosa anterior, ¿sí? Entonces, hay dos ideas claras que tienen que quedar en esto. Entonces, no es necesario el uso de injertos vascularizados, aunque si se puede usar, tampoco es una equivocación, pero no es necesario. Y la razón de esto es que lo que realmente determina la dificultad de una reconstrucción, y eso también es otra idea que quiero que quede muy claro en la charla, es la presencia de bordes óseos, o sea, y la ubicación, no el tamaño. Entonces, el tamaño muchas veces no es lo que realmente va a llevar a que un paciente haga falla, sino la ubicación y la presencia de los bordes óseos, ¿sí? ¿Por qué los bordes óseos? Porque lo que uno use o el injerto que se use siempre debe tener una superficie de contacto idealmente de 360 grados a todo alrededor, en la que el hueso tiene que quedar totalmente expuesto. Si el hueso no está expuesto, la fascia lata o lo que usted le ponga alrededor no va a tener un adecuado sellado. ¿Por qué? Porque esa fascia lata o el material que uno use tiene que estar en contacto en todas partes con el hueso y no pueden quedar bolsillos llenos de aire. Y ahí entonces juega un papel importante la grasa, porque donde usted vea que le están quedando bolsillos, o incluso pues también en el lecho quirúrgico, debe rellenarlos con grasa, ¿sí? Porque si no queda con un sellado, digamos un contacto permanente, entonces eso va a hacer que haya un alto porcentaje de falla. Entonces, para efectos prácticos, los defectos de la fosa anterior son candidatos a reconstrucción no vascularizada, casi que independiente del tamaño, y en la próxima diapositiva les voy a mostrar por qué. Entonces, basados en lo que les dije de que lo más importante es que el paciente tenga bordes óseos a la hora de poner el material de reconstrucción, es porque es precisamente esos bordes óseos lo que va a dar la posibilidad de que el material que uno use se pegue, ¿sí? Entonces, no importa si usted está en un procedimiento en el que quitó digamos, de órbita a órbita o de lámina, pues, de lámina papirácea a lámina papirácea al defecto. ¿Por qué? Porque usted va a tener el hueso que está presente en el techo orbitario. Entonces, uno puede hacer disecciones, bueno, las debe hacer, las disecciones a través, pues, de todo el techo, del hueso del techo, ¿sí? Que todavía está disponible, porque ahí entonces van a entrar los injertos y van a tener superficie de contacto. Entonces, uno tiene que hacer, muy importante, antes de empezar, digamos, la resección tumoral, obviamente, pues en los contextos en que se permita, siempre tiene que dejar esto listo, digamos, esta camita o este lecho disecado, antes de retirar, de hacer la resección tumoral, porque va a hacer que sea mucho más difícil después lograr esa disección. Entonces, esto que estoy diciendo aplica solo para la fosa craneal anterior. ¿Por qué? Porque en la fosa craneal anterior uno puede hacer las disecciones laterales mucho más tranquilo. Pero esto no aplica para la fosa media y no aplica para la fosa posterior, porque en la fosa media y en la fosa posterior uno no puede hacer estas disecciones que se están mostrando acá con el disector, porque van a haber muchas, van a ver estructuras vasculares alrededor, o simplemente porque, digamos, no se va a presentar esta configuración, o sea, esta configuración no está presente en la fosa media ni en la fosa posterior. Entonces, no, digamos, el material de reconstrucción sí no puede tener un contacto óseo estrecho, y por eso ahí sí entran a jugar un papel muy importante los injertos vascularizados. Entonces, esto que les estoy hablando en este momento, aplica principalmente para la fosa anterior. Acá vemos entonces cómo se reconstruye. Básicamente, entonces, son injertos no vascularizados, básicamente son capas de fascia, fascia lata. Entonces, primero se pone una capa, estas son las capas pues in ley, se pone una capa intradural, ¿sí? Se pone posteriormente una capa extradural en la camita extradural que le pusimos.
posteriormente se rellenan. Entonces aquí en amarillo vemos muy bonito cómo se rellenan con tejido adiposo para que la tercera capa que vamos a poner encima del hueso, entonces quede haciendo un contacto estrecho en toda su superficie, ¿sí? Aquí vemos lo mismo en el plano coronal, las tres capas, el espacio pues subdural, epidural, la grasa y el espacio anterior, ¿sí? Como les dije antes, el espacio, la presencia de espacio muerto es, digamos, con uno de los factores que tenemos que estar más alertas porque es lo que va a llevar a más riesgo de falla del material usado. Acá entonces sí vemos pues que la cosa es mucho más diferente y es fosa media y fosa posterior. ¿Por qué? Por lo que les conté, aquí no podemos hacer disecciones laterales con tranquilidad, porque en este caso, por ejemplo, va a estar la arteria bacilar, va a estar el sexto par, ¿sí? Y aparte de eso, muchas veces simplemente no hay hueso pues lateral, como casi siempre sí va a estar, digamos, con el techo orbitario. Entonces, en este caso, ¿qué usan? Usaron, por ejemplo, en este ejemplo, digamos, una especie de técnica de gasket. Entonces, se observa aquí la fascia. Luego pusieron pues cartílago o material autólogo o el gasket pues sí se puede usar, pero generalmente ese es más usado en la fosa media. Y entonces ya si se pone, digamos, el otro injerto, entonces puede ser o colgajo nasoseptal como lo pusieron en este caso, o si es del caso pues si se va a usar no vascularizado, aunque en fosa posterior sí es ideal que sea vascularizado, entonces usar pues fascia o otro tipo de material que se vaya a usar. La fascia lata, como pues ya todos la sabemos retirar, básicamente entonces se puede sacar o fascia lata, ¿sí? Del tercio distal, de la cara lateral del muslo, o tracto iliotibial. Algunos autores dicen que es más fácil manejar el tracto iliotibial porque digamos que es un tejido que permite más fácil manipulabilidad. Yo personalmente pues casi siempre uso es fascia lata. Pero ellos dicen pues que es de más difícil manipulación, pero entonces es digamos, más fácil utilizar. Tener en cuenta pues que si se puede sacar también tracto iliotibial, también va a ser una buena utilidad que en teoría pues va a ser, digamos, más fácil de usar. Y los tips a tener en cuenta, entonces, lo que les dije, preferir siempre materiales autólogos. Crear ese espacio epidural antes de abrir la dura madre, como les dije, porque si no va a ser mucho más difícil después. No me voy a cansar de hacer énfasis en este punto de evitar los espacios muertos, hacer un tamaño adecuado de los injertos y revisiones frecuentes con la consulta del otorrino. Bueno, en cuanto al flap nasoceptal, tenemos entonces, este es el artículo original del doctor Haddad. En este artículo, entonces, se fue escrito entonces en el 2006. Básicamente, pues acá no me voy a detener mucho. Digamos que ya sabemos que está, digamos, está vascularizado de la rama septal posterior de la arteria esfenopalatina. Ha disminuido la presencia de fístulas en un 3 a 5%. Está indicado en lesiones de la fosa anterior, fosa media, fosa posterior, clival, defectos paracelares y especialmente para hacer cubrimientos de la arteria carótida interna cuando hay, digamos, cuando las caróticas pueden quedar expuestas y se tiene que evitar la desecación porque si no puede haber puede una lesión vascular posteriormente. ¿Qué contraindicaciones? A ver, esto no quiere decir que son contraindicaciones relativas, pero son condiciones que deben hacer abrir el ojo sobre lo que, digamos, sobre condiciones que haga que no se pueda usar el flap nasoseptal. Entonces, pacientes que tengan septectomía posterior previa, que tengan una perforación del septum nasal, que tengan una esfenoidotomía por una cirugía previa. Los abordajes transpericoideos en los que se haya hecho un sacrificio del bazo o embolización previa de la arteria maxilar. Esto es muy importante y aplica no solamente para estos colgajos nasoceptales, sino para otro tipo de colgajos, porque todos están, digamos, nutridos en esencia de la arteria maxilar, porque es la que produce la arteria, la rama esfenopalatina y a su vez las ramas terminales. Entonces, este es como el vaso madre que va a irrigar toda esta mucosa. Vemos entonces. Acá una imagen pues endoscópica muy bonita, observamos la coana, el receso esfenopalatino,
El primer corte entonces se debe hacer desde la cohana, descendiendo, ¿sí? Desde el techo de la cohana, descendiendo hasta el piso, ¿sí? Hasta el piso de la fosa nasal. Es muy importante que este corte esté en contacto con el hueso, porque si uno hace el corte acá más medial, entonces va a haber el mucoperiósteo y no va a ser lo mismo que si uno hace el corte aquí en todo el piso, que es un corte pues del hueso. Esto pues es lo que generalmente se usa. Hay unos monopolares especiales que tienen una flexión de 45 grados, o si no, pues en nuestro medio o usamos monopolar de artroscopia cuando tenemos, digamos, como lo que eso es básicamente usado por ortopedia en las artroscopias, pero es un dispositivo que nos es muy útil pues cuando en nuestro contexto no tenemos esto, o una punta de colorado, pero tiene que ser una punta de colorado larga, que permita el doble, pero también a veces es difícil porque son muy largas, entonces hacen que no sea tan fácil la manipulabilidad. Vemos entonces acá el segundo corte. El segundo corte entonces se hace desde el ostium esfenoidal y ese corte asciende hasta que debe quedar 1 centímetro, digamos, por debajo del techo nasal. ¿Por qué? Porque las fibrillas del primer par craneal, del nervio olfatorio, se calcula que están más o menos descienden más o menos hasta ese centímetro. Entonces, si uno hace un corte más alto, el paciente va a salir con anosmia. Posteriormente, entonces, se hace un corte aquí en el vestíbulo que une las dos incisiones iniciales. Se hace entonces la disección submucoperióstica. Es muy importante ver la zona de disección, porque si uno hace digamos, la disección de este colgajo un poco más profunda, no va a estar en el plano que uno necesita, digamos, desinsertar ese flap. Entonces es muy importante aprender a tener tacto y determinar exactamente cuál es, digamos, como ese punto equilibrado de disección submucoperióstica para poder entonces resecar, digamos, el colgajo o soltarlo, liberarlo del septum con más facilidad. Y finalmente, pues ya sabemos que el colgajo se almacena en la cohana, pero eso es digamos, para los procedimientos endoscópicos en línea media, pues, o hipooficiarios, pero este sitio de almacenamiento va a cambiar. Por ejemplo, si se va a hacer un abordaje transpterigoideo, si se va a hacer un abordaje transclival, porque en esos casos hay que hacer una antrostomía maxilar para poder meter el colgajo al seno maxilar, porque o si no va a estar en la vía de abordaje. Esta es una foto muy bonita sobre cómo queda finalmente el flap. Entonces, si la cirugía se va a hacer clival, entonces hacer la antrostomía. Es muy importante tener cuidado con la orientación de la mucosa, porque si la mucosa, digamos, nos distraemos y la ponemos invertida, la mucosa, digamos, mirando hacia la parte craneal, el paciente va a hacer posteriormente un mucosele, entonces se nos va a volver un problema adicional. Entonces es muy importante mirar la orientación hacia la cual se va a poner el lado de la mucosa. Si se va a usar sonda Foley, la sonda Foley siempre se tiene que retirar a los 5 días, se deben dejar los antibióticos pues 5 días, y hay quienes ya no, pues quienes son detractores de usar el material pues como de sostén, porque dicen que puede crear, como digamos, puede impactar el material de reconstrucción en sentido craneal, o puede generar también, digamos, algo, digamos, de sufrimiento de la mucosa alrededor, pero hay quienes dicen pues que es bastante favorable porque obviamente va a producir como un sellado más hermético. Tips a tener en cuenta, entonces una adecuada exposición, usar el monopolar de 45 grados, la incisión inferior tiene que ser sobre el hueso, asegúrese que las incisiones sí estén a través de la mucosa, templar el flap, mucho cuidado con el drilado porque entonces es fácil que uno tenga accidentes y lo muerda mientras uno está drilando. Y los cuidados pues con la incisión superior. Bueno, el flap de cornete medio. Este flap de cornete medio fue descrito por primera vez por el doctor Prevedelo y por el doctor Fernández Miranda en el 2009. Entonces, ¿cuándo usar este flap de cornete medio? A ver, es un flap que es mucho más pequeño. Digamos, hay que empezar a ir pensando en las opciones que vamos a ver de aquí en adelante, cuando ya el colgajo nasoceptal
no está disponible, ¿sí? Por alguna condición como les mencioné antes. Entonces, este flap está más usado, es para defectos de la silla turca, ¿sí? O defectos, digamos, por decirlo ahí, más cercanos a la zona de donde se toma el flap, porque es un flap mucho más difícil de manipular y sobre todo que es mucho más pequeño. Para tener una evaluación antes de cirugía, si mide menos de 4 centímetros, es importante tener en cuenta que probablemente no va a poder llegar hasta la silla. Bueno, a mí me parece pues como muy práctico este cuadro. Ahí se muestran los diferentes tipos de flap vascularizados disponibles y cómo cada uno va dando, digamos, un área de cubrimiento calculada o específica que uno tiene que tener en mente, ¿sí? Entonces el flap nasoseptal es, digamos, que el que más da. El de cornete medio es muy pequeño, el de cornete inferior también, pero vamos a ver ahora que puede llegar a ser incluso ofrecer más superficie que el flap nasoceptal. Y ya estos, digamos que ya están pues como en otra línea diferente, digamos son los de fascia que se toma el músculo temporal o de fascia temporoparietal, pero ya son flaps pues que se toman digamos por una incisión transcraneal. Entonces, el flap de cornete medio, básicamente se tiene que hacer una incisión acá en la línea media vertical, luego una incisión superomedial, ¿sí? Cuando ya se hagan esas dos incisiones, se tiene que hacer una disección muy buena de toda la concha, muy, muy buena disección. Y después de que se haga esa disección, ya entonces sí se debe proceder a retirar el cornete como tal. No se puede hacer el retiro del cornete antes de que la mucosa esté bien disecada, porque si no se va a volver un problema, si eso no se deja para la última etapa, porque va a ser muy difícil terminar la desinserción y abrirlo en libro abierto, que es lo que pretendemos al final. Acá está entonces el colgajito de cornete medio. Tener en cuenta variaciones anatómicas, sobre todo hipoplasia del cornete. Técnicamente es más difícil, ¿sí? Y lo que les dije, solamente se puede desestabilizar el hueso del cornete medio, no hacerlo antes de la elevación o sea, si se hace antes de la elevación del flap, va a ser muy difícil después su manipulación. Entonces, ¿qué otro tenemos? El flap de cornete inferior. Este está pediculado en una rama nasal lateral de la arteria esfenopalatina. Más o menos las indicaciones son las mismas del cornete medio. Esta es una alternativa muy importante para defectos infracelares y defectos clivales. ¿Por qué? Porque este es un colgajo que, a pesar de que nos puede llegar a ofrecer una buena área de superficie, la parte de la concha, sí, o sea, la parte, digamos, más lateral o hacia donde está el pedículo, va a ser mucho más rígida. Entonces nos va a producir una manipulación mucho más difícil, pero nos puede dar una buena zona de cubrimiento y por eso están indicados principalmente en defectos celulares y sobre todo clivales, como se los puse ahí en mayúscula. Básicamente es esto. Entonces, tenemos acá el cornete inferior. Sí, y aquí está una opción adicional que es el colgajo de cornete inferior extendido. Entonces vemos aquí cómo se toma el flap. Entonces esos pacientes tienen que tener una antrostomía maxilar previa, ¿sí? Y después de que se hace la antrostomía maxilar, entonces el primer corte se hace sobre el cornete, ¿sí? Luego se hace un segundo corte calculado más o menos desde donde es la salida del arterio esfenopalatina, y se hace el segundo corte, viene, desciende, muy parecido pues digamos, a lo del flap nasoceptal del corte acá, pues basal, ¿sí? Y ya se hace un corte en forma de S, que es mejor evidenciado aquí en el corte coronal, en el que sigue, digamos, como el trayecto de la concha inferior, ¿sí? Y básicamente este corte pretende liberar todo el hueso de la concha para poder entonces después hacer la disección. Este colgajo es mucho más difícil de disecarlo porque hay zonas en que tiene, digamos, un contacto muy, muy estrecho y está muy adherido al hueso. Y aquí se ve muy bonito cómo el colgajo es muy útil, sobre todo en defectos del clivus. Y como les dije, esta parte que era la que estaba pues en la concha es la parte que es, digamos, un poco más rígida y por eso su movilidad no es tan buena.
Les muestro entonces, bueno, me voy a volver acá para mostrarles el extendido. En el extendido básicamente se hacen los mismos cortes que les mostré ahora, pero entonces uno puede extenderlo más hacia todo, a que involucre todo el piso de la fosa nasal, o incluso usted puede ascender como si fuera todavía, digamos, con lo poquito de mucosa que le quede en el septum o lo que queda disponible, lo puede ascender como tratando de coger parte de lo que sería un flap nasoceptal, y esto sí le va a dar una área de superficie bastante buena. Vemos entonces acá la diferencia entre un colgajo de cornete medio estándar y un colgajo de cornete medio extendido. Tips a tener en cuenta, como les dije, pues la incisión por encima de la antrostomía maxilar, muy útil en los pacientes con defectos clivales, rescatar el flap antes de liberar el cornete, lo mismo que aplicado para el cornete medio, transecar el conducto nasolagrimal con un corte, digamos, agudo, porque si no va, el paciente puede quedar pues como con problemas oculares, y la parte conchal del flap tiene mucha memoria, como les dije. Aquí voy a hacer pues un poquitico, digamos, más concreta, porque esto ya lo conocemos. Estos son los flaps de pericráneo. Solamente voy a hacer énfasis en algo que sí es importante en los procedimientos endoscópicos. ¿Cómo se saca? Ya todos conocemos perfectamente pues la técnica, la incisión bicoronal. Es muy útil en los pacientes con grandes defectos durales, con fístula sinonasal. Generalmente en los procedimientos oncológicos, como les dije, de patología sinonasal, ahí es una indicación absoluta, por ejemplo, en una esteción neuroblastoma. Es una indicación relativa en las resecciones extradurales sin fístula, pero donde el paciente será irradiado. Muy importante mantener los pedículos, esto es fundamental. Y el uso del Doppler es muy importante en todos estos colgajos que les voy a mostrar ya en esta última partecita, en todos los colgajos que ya son, digamos, hechos con una incisión a través del cuero cabelludo, porque el uso, a ver, digamos, lo que nos va a dar la viabilidad de usar estos flaps es la presencia de que el paciente todavía tenga vascularización en esa zona. Entonces, si digamos el vaso que tiene que dar la vascularización en el pedículo de este tipo de flaps no es un vaso que está patente, el pedículo pues está contraindicado, no se debe tomar de ahí porque no va a ser un colgajo útil, ¿sí? Básicamente, entonces esto ya lo sabemos, esto está dado por ramas de las, digamos, la nutrición del pedículo está dada por ramas de la arteria supraorbital y supratroclear. Entonces, si el paciente ve uno que ya tiene incisiones previas acá, probablemente el paciente no va a ser un buen candidato y es mejor considerar otras opciones. Esto es lo que todos ya conocemos. El flap pericraneal, en este caso entonces hay una muestra de un flap pericraneal bilateral, que es lo que hacemos, por ejemplo, en las exploraciones frontobasales, pero cuando uno lo saca bilateral, digamos, no va a dar tan buena rotación como cuando uno solamente lo saca unilateral, ¿sí? Cuando uno lo saca unilateral, que solamente, digamos, sería digamos, a través de esta línea, el flap va a ser mucho más móvil, ¿sí? Y muy importante sellar los espacios muertos, como les había dicho al principio. Cuando el paciente tiene aquí un tabique, que realmente pasa con mucha frecuencia, ¿sí? Esto hay que, digamos, con un cincel pequeño liberarlo, porque o si no, no hacemos nada, entonces se va a desvascularizar. Entonces hay que liberar para que el complejo vasculo nervioso, la arteria y el nervio puedan bajar junto con el pedículo del flap y no quede, entonces no se rompa y no quede desvascularizado. Acá tenemos entonces un flap pericraneal y uno de fascia temporoparietal. Bueno, esto sí me interesa mostrárselos. Cuando uno hace un procedimiento, a ver, si es una patología sinonasal en el que el procedimiento se va a hacer endoscópico, pues no va a ser tan necesario hacer la incisión transcraneal, ¿sí? Sino que entonces uno trata de hacer, digamos, algo un poco más conservador. Entonces, ¿qué hacemos? Se hace una incisión más o menos de unos 4 centímetros a la altura, pues, al nivel de la sutura coronal, y se va a hacer una incisión acá en el nasio. Esta incisión, digamos, entonces van a quedar estas dos incisiones con el endoscopio
Estoy hablando de los casos en los que estamos, en los que venimos de hacer un procedimiento endoscópico, ¿sí? Por ejemplo, en una estación euroblastoma Cádiz, Cádiz B, por ejemplo. Entonces, aquí si hacemos esto, pues que es más conservador. Entonces, después de hacer el procedimiento endoscópico, se hace entonces una incisión aquí en a la altura de la sutura coronal y hacemos una disección, digamos, una especie de tunelización, ¿sí? Para que se pueda usar también el endoscopio introducido en esta zona para ir haciendo entonces la disección del flap que va más o menos en esta forma. Más o menos lo vemos acá. Cuando tengamos el flap, entonces lo vamos a sacar a través de esta herida. ¿Qué vamos a hacer en esta herida? Entonces, vamos a hacer, esta foto pues está ahí como un poquito invertida, pero háganse, digamos, hay que poner, digamos, como rotarlo. Esto es horizontal, ¿sí? Entonces, se hace un drilado en el nación, que va más o menos de 4 milímetros de altura a 1.5 milímetros de ancho. ¿Y qué vamos a hacer? A través de este, digamos, de este efecto que creamos, vamos a introducir el flap y con el endoscopio, introducimos de nuevo el endoscopio y, por decirlo así, lo casamos nuevamente y con eso solamente entonces, digamos, lo traccionamos y lo traemos hasta llegar a cubrir la zona del defecto. Listo. Que es muy importante y no viene pues mucho al caso que hablemos de esto, estos son procedimientos que siempre hacen los otorrinos, pero aquí se haría algo que se llama un draft 3, que básicamente ¿qué es? Es lograr una exposición adecuada del seno frontal, en lo que básicamente lo que vamos a hacer es como dejar, digamos, la camita o el espacio libre para que esto lo podamos introducir a través del defecto que creamos al fresar esta zona. Y no esté la limitación del seno. Entonces, generalmente en los draft 3 lo que se hace es quitar pues, la pared posterior del seno y quitar pues el tabique que haya, digamos, al interior del seno para que es del seno frontal para que entonces este colgajo pueda pasar sin limitaciones y llegar a esta zona, digamos, de un abordaje transcribiforme. Tips a tener en cuenta, la longitud es variable, las gasas secas para evitar pues que el colgajo pues se deseque y también para la tracción puede tener uno o dos pedículos, o sea, con lo que les comenté ahora, sacarlo bilateral o sacarlo solo unilateral según la zona pues planeada hacer el cubrimiento, sacar el flap obviamente al final de la cirugía, eso es ya solamente en la parte de la reconstrucción, cuidado con la coagulación porque entonces podemos coagular el vaso nutriente pues si no hacemos nada. Y no comprimir los flaps con vendajes. Les voy a mencionar pues un par de cosas de este tipo de flap, que es la fascia temporoparietal. Este flap también entonces sí es hecho también ya digamos una incisión craneal en el cuero cabelludo, perdón, propiamente dicha. Entonces tenemos digamos dos tipos de flap. Este y el de músculo temporal, ¿sí? Entonces, este es un flap que nos va a dar una muy buena vascularización, pero digamos, vamos a obtener un tejido mucho más delgado, con una manipulabilidad cerebral, una manipulabilidad del tejido mucho mejor, pero no nos va a dar tanto volumen. Entonces, básicamente con él lo que buscamos, por decirlo así, es como tapizar el defecto. ¿Y en cuáles, en qué tipo de patologías o defectos de base de cráneo se usa principalmente? En patologías de la fosa media especialmente, en la fosa anterior y en algunos de la fosa craneal anterior, ¿sí? Pero principalmente es línea media y fosa craneal media y fosa craneal posterior. Es muy importante entonces tener en cuenta que lo usamos básicamente para separar contenidos intra y extracraneales. Como les dije antes, esto aplica para todo lo que vayamos a hacer, para todos los colgajos. Mirar que el colgajo pueda tener un pedículo y unos vasos que todavía estén vitales para dar una vascularización adecuada. Y vuelve y aplica lo mismo. Como este flap está irrigado es por las ramas terminales de la arteria temporal superficial. Entonces, verificar, si tenemos dudas, verificar la permeabilidad de este vaso para poder definir si lo podemos usar o no. Esto se puede planear antes de la cirugía, ¿sí? Usando un Doppler para ver si el paciente todavía tiene permeabilidad del vaso.
Aquí están pues todas las capas del cuero cabelludo que todos conocemos. La fascia parietotemporal, entonces básicamente es como la tercera, digamos la tercera capita del cuero cabelludo. Entonces está la primera que es la piel, la segunda que es el tejido celular subcutáneo, y aquí entonces están los folículos pilosos y aquí entonces aparece la fascia parietotemporal. Después de esta ya está el tejido areolar laxo. Entonces, cuando uno va a sacar un flap de esta zona, tiene que ser absolutamente minucioso con la disección, porque el objetivo no es que lleguemos hasta el tejido celular subcutáneo, sí, hasta el tejido, perdón, hasta el tejido areolar laxo, sí, sino que quedemos inmediatamente debajo del tejido areolar subcutáneo, del tejido areolar laxo, perdón. Pero si nosotros entonces, digamos, hacemos la incisión y no hacemos un buen plano de disección en esta zona, el paciente puede quedar con alopecia porque los folículos pilosos van a quedar desvitalizados, ¿sí? Entonces, si nos vamos más profundos, pues ya caemos al tejido areolar laxo, que no es la idea en este flap, ¿sí? Y si nos quedamos muy superficiales, entonces vamos a producir un daño del contenido graso que contiene los folículos pilosos y el paciente va a quedar con alopecia. Acá vemos entonces básicamente la incisión, ¿sí? Vemos acá muy bonito. Ah, bueno, la incisión generalmente tiene que ser en Y. Aquí no se alcanza a ver bien en esta foto, pero la incisión debe ser una incisión vertical y luego una incisión en Y para que le permita, digamos, una adecuada exposición, como se ve acá. En esta foto sí se ve mejor la Y como debe quedar. Y pues hacer el corte para sacar la fascia. Acá se ve entonces la fascia, que es muy bonita. Y este es un ejemplo pues que no aplica mucho para patología de base del cráneo, pero básicamente quería mostrarles cómo lo hacen más los plásticos, pero cómo, digamos, este tejido es muy, digamos, muy noble a la hora de manipularlo y nos permite, digamos, hacer como unos desplazamientos muy favorables. A tener en cuenta, entonces, se puede llevar a cualquiera de estas zonas, ¿sí? Muy útil, me parece, sobre todo en fosa infratemporal, en fosa posterior, en obliteración del espacio muerto temporal o cuando se ha hecho, por ejemplo, una mastoidectomía. También se puede, si alcanza, puede llevarse hacia la órbita, aunque en las exanteraciones orbitales generalmente se puede usar más a veces el colgajo pues, de músculo temporal como sí, pues propiamente. Muy importante desarrollar el plano adecuado, como les hice énfasis ahora. Y por último, entonces, un par de cositas con el flap de músculo temporal. Entonces, como les dije, es un flap, digamos, mucho más voluminoso, mucho más grueso. El músculo temporal tiene mucho volumen, pero entonces obviamente no va a dar, digamos, digamos que es una estructura un poco más rígida, por decirlo así, pero entonces, por eso lo que más nos va a dar es volumen, por decirlo así, para rellenar algún espacio, ¿sí? Entonces, los cirujanos de cabeza y cuello los usan para reconstrucciones del paladar. En la exenteración orbotaria es muy útil. La exenteración, ¿qué es? Básicamente es un procedimiento que se usa en las patologías invasivas, especialmente pues como tumores sinonasales o tumores de cabeza y cuello, en los que se tiene que sacar el globo ocular, la órbita y todo su contenido alrededor, ¿sí? Entonces, en esos casos es útil usar el músculo temporal. También es útil para resección del hueso temporal lateral. Busca restablecer una separación anatómica, por ejemplo, entre estructuras de la base del cráneo y digamos, la zona pues orofaríngea o la zona pues nasal. Provee un soporte 3D, tiene una suplencia vascular a la reconstrucción dural y mantiene la posición y da soporte al contenido orbitario. En estos casos es muy útil. También muy importante tener en cuenta antes de llevar el paciente al procedimiento y planear tomar un flap o digamos pues tomar el colgajo de esta zona, es que si el paciente tiene trismus, la calidad del músculo no va a ser favorable porque esos pacientes tienen una especie de fibrosis del músculo y no va a dar digamos un uso tan favorable como lo esperaría. Sabemos perfectamente el músculo.
Sabemos entonces que el músculo tiene unas fascias, una fascia, después de, digamos, de desinsertar la fascia parietotemporal, aparece un cojinete graso, aparece una fascia temporal superficial y una fascia temporal profunda, que es, digamos, por decirlo así, bilobulado, es, todos lo conocemos aquí, entonces en esa fascia temporal profunda que tiene, digamos, dos láminas de fascia. Está el cojinete, la segunda capa pues de cojinete graso, ¿sí? Eso también se rechaza hacia adelante. Y finalmente entonces desinsertamos el músculo temporal, muy bonito como lo vemos acá. Lo que se hace generalmente es, digamos, hacer una incisión partiendo el músculo en dos para que entonces con la parte, con una de esas mitades del músculo, digamos, se desplace a la zona que queremos cubrir, ¿sí? Y la otra, entonces tratemos de usarla para cubrir la fosa temporal y, por decirlo así, que el defecto estético no quede tan evidente, pero de todos modos las mujeres tienen o tenemos la ventaja de que por el cabello largo y esas cosas, pues estos defectos, digamos, van a ser menos obvios y son cosas que ayudan pues y favorecen el uso del colgajo del músculo temporal. Acá vemos entonces también pues como cómo se puede extender, digamos, a través de la fosa infratemporal, ¿sí? Como les dije, esto se usa más que todo en patología de base y cuello y se logra el aislamiento entre las meninges, ¿sí? El sistema nervioso central y la cavidad, digamos, orofaríngea o en este caso la cavidad nasal. Este es un par de fotos entonces mostrando cómo se usaría o cómo es de utilidad el colgajo de músculo temporal. ¿Y qué pasó finalmente entonces con nuestra paciente? Entonces a esta paciente básicamente se le hizo una reconstrucción entonces en el que se hizo inicialmente no se tenía pues ningún tipo de injerto vascularizado porque tenía múltiples incisiones previas en cuero cabelludo, tenía incisiones en, tenía también intervenciones en la fosa nasal, ¿sí? Por abordajes transesfenoidales. Entonces se trató de usar puros materiales, pues de materiales autólogos, sí. Entonces, hay, básicamente lo que se hizo fue una técnica de gasket. Acá vemos la primera capa en ley de fascia lata, tomada de la paciente, obviamente. Este es el med por, no sé si lo alcanzan a ver bien, ahí está, pues, como ya húmedo de sangre. Acá se alcanza a ver el pedículo a través del cual se, el apéndice, por decirlo así, a través del cual se manipula y se posiciona. Y entonces, digamos que da un sellado casi que hecho a la medida, pero pues visualmente eso es lo que uno va calculando y lo va moldeando. Y encima entonces se pusieron las otras capas de fascia lata y del material de reconstrucción. Entonces estos materiales de reconstrucción es muy útil pe poner pedacitos pequeñitos de surgicel porque eso va también a favorecer, digamos, el proceso de cicatrización y el sellado. Aquí estábamos usando pues el sellante de fibrina. Como les comenté que en algún momento la paciente se arrancó la sonda Foley que se había usado en la reconstrucción, después se hizo entonces el complemento con una vía transcraneal. Bueno, aquí no hay fotos, pero a la paciente en la segunda intervención quirúrgica que se le hizo un colgajo de cornete medio, porque fue lo único que todavía tenía disponible a través del abordaje transesfenoidal. Ese cornete inferior, que era el que todavía estaba disponible, se logró avanzar para, digamos, adicionar al cubrimiento que ya tenía pues en una primera reconstrucción. Posteriormente, entonces, se llevó a un complemento de esa reconstrucción por la craneotomía. Como el defecto era tan grande, le pusimos entonces una malla 3D. Para evitar entonces que hubiera un encefalocele, aquí le puse también como un pedacito de fascia lata para reforzar la construcción. Acá se ve mejor entonces el uso de la malla en 3D. Muy importante, y esto lo tenemos siempre que tener en cuenta, cuando ponemos un flap, aquí se usó pues como todavía un poquitico de lo que ella tenía y lo que logramos rescatar a través de las incisiones previas. Pero ahora que veo esto es importante. Hacer énfasis en que los pacientes que se les hace un colgajo de pericráneo, a veces no tenemos en cuenta que es muy importante drilar este borde, más o menos unos 4 o 3 milímetros de hueso, porque si este espacio acá queda muy ajustado, el colgajo de pericráneo se va a necrosar
o incluso puede hacer como una especie de infarto del tejido que puede llegar a producir un edema tan severo que hace, o sea, se edematiza tanto que hace las veces de un estradural. Entonces es muy importante que en esta zona, el, digamos, no, esto quede, digamos, relativamente holgado para que no quede presionado los bordes del colgajo. Este es el tac de control de esa paciente. Bueno, esto era unas fóticos que había puesto pues para el congreso donde mostré esta charla. Bueno, quedo atenta si tienen alguna duda, si los profesores que también pues tienen mucha experiencia nos comparten como sus experiencias con todo esto, qué métodos de reconstrucción han usado, cómo les ha ido bien. Bueno, quedo atenta. Claudia, muchas gracias. Muy clara la conferencia y también pues, decir que esto es una cosa supremamente difícil, que pues como tú lo dijiste, siempre hay que estar acompañado del otorrino, pero yo creo que no es cualquier otorrino, es un otorrino con un conocimiento amplio de neurocirugía, así como el neurocirujano tiene que tener un conocimiento muy grande de la nariz, que no es para nada fácil. Yo te tengo una pregunta, Claudia. Esta semana el doctor Felipe nos dijo que cuando se usaba taponamiento el riesgo de infección se aumentaba como 4 o 5 veces. En estas técnicas de reconstrucción endonasal, ¿siempre hay que usar taponamiento o realmente no es tan necesario? Profe, vea, algunos libros dicen que, o sea, siempre recomiendan usar, pero no, a ver, no estoy hablando del taponamiento, lo que me voy a referir es al uso de sonda Foley para sostener el material de reconstrucción, ¿sí? Los taponamientos, no, pues los taponamientos tradicionales que de pronto usábamos antes, digamos, ya no son tan útiles. Yo en lo personal nunca, nunca pongo taponamientos, ¿sí? Me refiero a taponamientos, digamos, en la fosa nasal. Siempre y cuando pues la mucosa no quede, digamos, muy lastimada, ¿sí? Me refiero solo al taponamiento. Ya en cuanto al uso de la sonda Foley, sí es muy útil para mantener el material de reconstrucción. A esta paciente también se le puso una sonda Foley que fue pues la dificultad que tuvimos porque la paciente se agitó y como al segundo día de la cirugía se arrancó la sonda. Pero sí es muy útil el uso de la sonda Foley para mantener el material de reconstrucción, no tanto taponamiento, sino la sonda Foley. Pero hay quienes, creo que el doctor Castelnuovo, que es pues uno de los otorrinos de base de cráneo más importante que hay, pues que tiene más amplio conocimiento de esto, él dice usaba siempre, digamos, algún material para sostener la reconstrucción, pero que él ya últimamente, pues, digamos, ha encontrado más beneficio en no dejar la sonda Foley porque de pronto, pues, puede introducir el material de reconstrucción así en sentido craneal o se maltrata más la mucosa. Pero digamos que esto es más una conducta personal de él porque casi, o sea, todas las técnicas que uno revisa y las revisiones de tema y los artículos siempre hablan de dejar, casi siempre hablan de dejar la sonda para sostener el material de reconstrucción. Y bueno, y su pregunta con respecto a si aumenta el riesgo de infección, realmente no, y por eso está indicado, a ver, existe el riesgo de infección de tener ahí un cuerpo extraño, ¿sí? Pero por eso lo discutimos esta semana con Felipe y es que, digamos, es la única indicación para que uno deje profilaxis antibiótica por más de 2 días. Se tiene que dejar la profilaxis antibiótica durante los 5 días, que es lo que va a tardar digamos, en retirarse la sonda Foley.